Contempla a mi pueblo. Comen en mi mesa, se calientan en mi hoguera y se alegran de alejarse del caos de la guerra. Te engañas al pensar que la presencia de mujeres y niños hará que te deje en paz. No pretendo engañarte. El frío blanco se acerca. Un cataclismo que enterrará al mundo en nieve y hielo. Todas las noches sueño con páramos helados y con la muerte de las civilizaciones antiguas. ¿Has oído la profecía de Eitlina? El cataclismo es inevitable. Los reyes prefieren librar guerras locales para expandir su influencia, mientras que los elfos se han convertido en terroristas por una causa perdida. El mundo necesita un salvador. Un hombre del momento. Alguien que avive la llama de los corazones de la gente. ¡Ja! ¿Tú, salvador del mundo? Ven, te enseñaré algo. Los humanos son débiles, frágiles y tienden al mal. Crearé un hombre nuevo, perfecto, templado en el fuego eterno. ¿Has acabado? Porque si es así... ¿Dudas de mí? No te culpo. Yo también tenía mis dudas, pero ahora lo veo todo claro. Observa. Se te abrirán los ojos y lo entenderás. No es más que un truco. Esto no es una ilusión. ¿Dónde estamos? Compruébalo tú mismo. Sígueme. ¿Has visto las torres heladas de Wythima? ¿Ya lo entiendes? ¿Qué quieres? Este es el futuro. El frío blanco ha destruido la civilización humana. ¿Nos rendimos? ¿Nos desanimamos? Jamás. Aún podemos evitar nuestro destino. Ahórrate la retórica. Entiende que la Orden y la Salamandra solo pretendían salvar a la humanidad. Todos los criminales echan mano de la fuerza mayor. Te falta humildad.
¿Estás bien? ¿Tú aquí? ¿Por qué? Tal es la naturaleza de este lugar. ¿Este lugar o este tiempo? Es más una visión nacida de la mente del gran maestre. Destellos del futuro coloreado por sus miedos y creencias. Puede que te encuentres con cosas raras. Las consecuencias de tus decisiones. Detrás de nosotros no hay más que una ventisca. Y más allá no hay nada más que la muerte. Mientras al final llegue hasta el gran maestre. Te seguiré por si necesitas ayuda. No has cambiado. De nuevo sales de la nada para matar humanos. ¿Qué humanos? Como siempre me desconciertas. Contempla los vestigios de la humanidad. Hombres mono, criaturas desgraciadas y dignas de lástima. Algunos de mis propios bisnietos. ¿Son humanos? El frío blanco transformó a los humanos en bestias solo preocupadas por comer y procrear. Se dejan llevar por sus bajos instintos como la turba de la que me salvaste. Te lo agradezco. Acepta mi regalo. Queda mucho.
¿Has visto a nuestros bisnietos degenerados? Ya sabes por qué no puedes oponerte a mis planes. ¿Qué tienen que ver tus planes con el cambio climático? Solo un gran plan llevado a cabo sin vacilación podría salvar a la humanidad de lo que vi en mis visiones. ¿Tanto confías en tus ensoñaciones? Yo no pedí estas visiones, este don. Pero tú decidiste cómo usarlo. Tú has insistido en que los dones especiales hay que usarlos en causas justas. He elegido la más justa de las causas. Salvar millones de vidas. Y lo alcanzaste matando a cientos. Diles a los espíritus que vagan por aquí que no tenían derecho a sobrevivir. De verte. Hay cosas peores que morir en una batalla. Ya lo sé. No elegí una vida marcial para morir en la cama. He venido para luchar a tu lado. Nuestros lazos van más allá de la muerte. Desenvaina la espada. ¿Entiendes, brujo obstinado? Los humanos perecerán o se convertirán en animales. Mi plan lo evitará. ¿Qué plan, maldita sea? Las naciones humanas solo pueden sobrevivir al frío con un éxodo masivo hacia el sur. ¿Contigo como guía? Estoy dispuesto. Por supuesto, he tenido que librarme de los que se interponían. Sobre todo, los no humanos. ¿Por qué te obsesionan tanto las demás razas? Estaba dispuesto a cualquier sacrificio para salvar a la humanidad. ¿Conoces el dicho, el fin justifica los medios? Sí, das pena.
como si te creyeras tus mentiras. La extinción de los no humanos no es una meta, sino un medio. Como odias tanto a los humanos, te dejaré con mis siervos, que ya no lo son. Pudimos frustrar la locura del Gran Maestre, pero tú te empeñaste en detenernos. El asesinato y el terrorismo no son alternativas. Pero teníamos razón. Mira, los humanos no son más que simios sanguinarios. Ayudaste a ciegas a la Orden, y ahora esgrimes tu espada contra ellos, igual que un perro muerde la mano que lo alimenta. Eso es lo que eres. No un lobo, sino un perro rabioso. Un salvaje asesino. Nadie. Ya basta, Yaevin. Te mataré como a un perro. Ilusión, Sunny. Qué terco. Me vendrías bien para dirigir a mis ovejas durante los primeros años de invierno. No creo que hables en serio. Robaste nuestros secretos de Caer Morhen, con las peores intenciones. Los brujos tenían que ser los guardianes, pero eran demasiado débiles. Os aborrecíais. Necesitaba brujos, pero perfectos, sin lastres emocionales ni debilidades humanas. ¿Consideras que los rasgos humanos son debilidades? Me das pena. El temor nubla tu mente. Mis caballeros nunca dudan. Oh!
Mira, Geralt, es fácil confundir a los humanos con monstruos. Cierto, Alteza. A mí me lo vas a decir. El Gran Maestre está loco. Ni siquiera yo osaría idear un plan así. Debemos detenerlo. Mi señora, vuestros deseos son órdenes para mí. Tienes clase, una cualidad escasa. Se me ha antojado luchar junto a ti. Un capricho. Sigue tú solo. ¿Por qué? Nadie, salvo tú, puede entrar en el centro de la visión. El Gran Maestre no lo permite. Muy bien. Gracias. Cuídate. ¿Es ahora la necesidad de actuar costara lo que costara? Geralt, abre los ojos. En el hospital de Leviosa atienden a los que son como tú. Al perseguirme me das la razón. Te has enfrentado a los peligros que afronta la humanidad y has sobrevivido. Jax de Aldersberg, se acabó tu sueño. Paciencia. Aún puedes cambiar de opinión. Imagínate a miles de personas atravesando un yermo helado. ¿Podrías defenderlos? ¿Tú y un puñado de brujos dubitativos como Berengar? Imposible. Solo los hermanos mayores pueden. Pero hay que enseñarlos y guiarlos. Te necesitan. Yo también tengo una oferta. Ríndete. Retira a tus mutantes. Humíllate ante el rey. Salvarás muchas vidas. ¿Qué seguro de ti mismo? Te espera una lección dolorosa.
La salamandra agoniza, y pronto no será más que un recuerdo. La salamandra no significa nada, no era más que una partícula caótica, la herramienta del loco al que acabas de matar. Tu pasado, tu destino, los motivos de tu resurrección siguen siendo una incógnita. Palabras, palabras, palabras. Siempre nos has usado para esconder la incertidumbre y el miedo. Yo prometí que te seguiría. Sandeces, espectro. Dime lo que quieres o desaparece. Piensa en tus actos, brujo. Estuve a tu lado cuando llegaste a caer Morgen, un presagio de su caída. Te observé cuando juzgaste a los aldeanos de las afueras y solo dejaste sangre y fuego a tu espalda. Has causado la muerte de Raimon y has puesto en peligro a Shani por alcanzar tus objetivos. El caos ha seguido tus pasos.
Mataste a decenas de personas con tu espada de brujo. Has ayudado a establecer las bases del reinado fanático de la Orden. Sembraste el caos en Wythima y llevaste la destrucción a aguas turbias. Todas tus decisiones provocaron más devastación. Todas generaron más desgracias. La Orden, a la que entregaste el poder, pretende erradicar a todos los que no son humanos. ¿Qué dices a eso, mutante? Basta. No lo niegues, brujo. Eres mi principal paladín, un arma destructiva perfecta. Donde quiera que vas, te siguen la muerte y el caos. Ahora, igual que hace años, acéptalo. No te resistas. Entrégame a ese otro hombre que has destruido. Jax de Aldersberg es mío. ¿Osas enfrentarte a mí? La vida se te escapa por tus heridas y detecto tu debilidad. Con cada gota, la muerte se acerca. No tienes ninguna oportunidad contra mí. Cede ante mí. Jamás. Esto es entre él y yo. En cualquier caso, pretendes matarlo. Cierto, pero tengo mis motivos y no tienen que ver con los tuyos. Vete mientras puedas, antes de que sea demasiado tarde. ¿Quieres luchar conmigo? Que así sea. Aquí acaba tu huida de la muerte. Desenvaina la espada. Temía que me propusieses una partida de ajedrez. Te has despertado. Ya me estaba preocupando. ¿Dónde está el Gran Maestre? A unos pasos. Ha muerto. Creía que también habías muerto. ¿Llevo mucho inconsciente? Bastante. Foltest ha recuperado el control de la ciudad, con gran ayuda de la Orden. ¿Cómo está Siegfried? Te estaba cuidando, pero lo llamó el deber. Me pregunto cómo le irá como Gran Maestre. Bien. Espero. ¿Y tú lo conseguiste? Sí. Le arrebataré el último elemento a Jax y cerraré este capítulo. Thank you.